Hola, mis cerditos, ¿cómo están? Al fin llegó el día, ¿verdad? Hoy les voy a contar de cómo fue el rescate de Bebesaurio, ya que una chica, una jotita lo tenía en su poder. Tuve que viajar 1600 kilómetros, bueno, no viajar, bueno, sí viajar, pero manejar yo sola más de 1600 kilómetros para ir a rescatar a Bebesaurio de las garras de una jota loca que lo tenía tesorito y se quería apoderar de mi bebesaurio. Y luego de regreso, ay no hombre, que me pararon un retén, me tuvieron ahí varias horas tesoritos, y ahorita les voy a contar todo el motivo, todo por qué me detuvieron. Ay no, fue horrible tesoritos. Pero antes quiero decirles que me sigan en mi Facebook, que es Devani la de Monterrey Cuevas Flores. Y mi canal secundario, Devani Aventuras, porque ahí estaré haciendo una transmisión en vivo mañana, mañana día 20, mañana viernes, o si no el sábado, voy a estar haciendo una transmisión en vivo para saludarlos a todos, ¿ok? Y miren, yo en bolso aquí en el Montesazo, de acá de mi colonia. Y pues, ahorita sí, ¿cómo ven? Entonces déjenme les empiezo a contar. Ya ven que yo, andaba bien preocupada, mortificada, porque pues ya el Bebesaurio, nos habíamos dado un tiempo. Luego Bebesaurio en ese tiempo pues se empezó a trabajar, se fue a trabajar a una línea de trailers, que no puedo decir el nombre. Bueno, sí puedo, pero no lo voy a decir. Total que, ay, la pestaña, tesoritos, aunque andes en el monte, pero la pestaña que no falte. Bueno, entonces mis tesoritos, pues ya era cada día nos mandábamos menos mensajes, nos hablábamos menos. Luego de repente pues yo ya sentí que ya me sentía muy sola y eran varios días sola. Me fui para mi casa con mis papás para Ciudad Anáhuac. Allá me pasé el 16 de septiembre, salí con mis sobrinos, me olvidé de todo. Y estaba yo muy triste y muy así, dije, porque ya se acabó la relación, pues ya, ¿verdad? Ya hice yo todo lo que estuvo en mis manos y todo, ya no sé, más no se pudo. Bebesaurio ya tenía más de 2 días que no me hablaba, no me contestaba los mensajes, no me mandaba mensajes ni nada tampoco. Y yo estaba pues preocupada, también preocupada. Entonces yo me regreso de Ciudad Anáhuac para acá, para Monterrey, y le empiezo a marcar. Entonces de repente recibí un audio de Bebesaurio donde me decía que lo ayudara. Estaba llorando, me decía, ayúdame, estoy acá en un lugar, acá por San Luis Potosí, ayúdame, no sé qué hacer, me quieren hacer algo malo, me quieren pues matar, ¿verdad? Entonces, tesoritos, yo haz de cuenta que pues yo me asusté bastante, tesoritos, y les dije, ay, dime dónde estás para ir por ti. Y decía, no, pero es que no quiero que te arriesgues porque es gente mala, es gente que se dedica a lo malo y que no sé qué. Y luego yo le dije yo, ay, dije, gente que se dedica a lo malo, dije, yo también me dedico a lo malo, ahorita van a ver. Y haz de cuenta que yo estaba bien asustada, tesorito, porque el Bebesaurio pues me habló bien desesperado. Entonces ya eran como las 7 de la, 6 o 7, ya iban a ser las 7 de la noche, de la tarde, y yo me arranqué para ir por él hasta San Luis Potosí. Yo nada más traía 2,000 pesos, le eché 400 pesos de gasolina al carro y me lancé. Para Saltillo, para agarrar la ruta para allá para San Luis. Y lo haz de cuenta que nada, tesoritos, pues ya cuando ya iba llegando allá, me habla Bebesaurio más calmado y me dice, no, no vengas, no vengas, ya estoy bien, ya estoy bien. Dice, ya como andaba en el tráiler de la línea, dice, no, ya ya mañana, en la mañana me regreso y que no sé qué. Y luego dice, es que me paró el federal y me quitaron el tráiler por las condiciones en las que yo andaba y que no sé qué. Y luego le dije, pero cuéntame, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Dijo, no, es que un joto, me decía, un joto me tiene aquí, un joto y que no sé qué. Yo, ay, un joto. Dije, siempre los jotos. Dije, ay, no, qué horror. Total, mis asesoritos, que ya pues ya le dije, dime, explícame bien, dijo, no, mañana te explico, ahorita no puedo hablar, dijo, estoy en peligro y que no sé qué, y que no sé qué tanto. Total, entonces yo me quedé bien preocupada, me dijo, regrésate para la casa, dijo, porque ya me voy a regresar yo para allá. Ya me regresé bien asustada porque me perdí, porque no supe ni para dónde agarrar la ruta para San Luis. Y haz de cuenta que ya me regresé y todo, y luego ya en la mañana siguiente, bien tempranito me habló Bebesaurio, me dice, ¿dónde estás?
bien asustado, gritando y todo, ¿dónde estás? Y que no sé qué. Le dije, acá estoy en la casa. Y lo dijo, ven por mí, por favor, ven por mí. Bien asustado el bebesario. Y luego yo dije, ay, pues es que anoche me dijiste que no fuera. Dijo, no, sí, ven. Dijo, lo que pasa es que, y ya me empezó a escribir mensajes. Dijo, te voy a escribir, dijo, porque no te puedo decir así por teléfono porque me van a escuchar. Y la de cuenta que el bebesaurio me empezó a escribir y me contó todo. Lo que pasa es que bebesaurio se fue de la línea, de su línea de trailer, le dieron un viaje largo. Entonces bebesaurio no había dormido en 1 o 2 días, no había dormido bien porque en la línea no le habían dado chance a descansar y todavía lo mandaron a ese viaje hasta por allá por México. Entonces haz de cuenta que tesoritos, les dijo el bebesaurio, dijo, es que no he dormido y que no sé qué, dijo, no, tienes que ir y que no sé qué. Bueno, bebesaurio se fue, ya por allá por donde andaba, no sé por dónde empezó a tomar pastillas para no dormir y luego se empezó, ya cuando él toma eso se empieza a poner mal. Entonces le empiezan unos nervios y como ataque de ansiedad y todo eso. Entonces llegando allá por San Luis para allá, se llama La Cinta. Allá por Querétaro, casi llegando a Querétaro, llegó a una cachimba y a comprar pericos, más pericos para no dormir, pericos o no sé qué chingados. Total que tesoritos, se encontró a una jota que los vendía y a unos pelados. Y ya de cuenta que la jota, pues yo creo que lo vio y como que le gustó y todo el bebesaurio. Y le dijo, ven, yo te lo regalo y que no sé qué. Total que le empezó a dar pastillas y pastillas y pastillas. Lo empastilló hasta que el bebesaurio perdió la noción y la cordura y no sé qué más perdió. Pero él perdió. Ay, mis tesoritos. Entonces se da cuenta que dice que él ya no sabía qué hacer y que de repente le decían cosas que lo amenazaban, que de repente le decían que lo iban a hacer esto y que le iban a hacer lo otro. Y él estaba bien asustado, tesoritos. Y lo das de cuenta que... Yo le dije, ay, bebesaurio, pero escápate de ahí, vete. Dice, no, es que no me puedo ir porque el tráiler ahí lo tengo. Dice, el federal llegó y me vio cómo andaba, dijo, y me quitó el federal. Y luego el patrón reportó el tráiler como robado, que se lo habían robado. Dijo, y yo no me puedo mover porque se lo llevaron al corralón y que no sé qué. Ay, no, tesoritos, yo ahí voy en el carro sin saber. Le dije, tú nomás dime por dónde me voy. Dijo, no, agarra la pista que va para allá, para Matehuala y que no sé qué. Dijo, para que empieces. Yo, sí, está bien, bebesaurio, ya me arranqué, tesoritos. No, hombre, todo el camino me dio el sol en esta pierna. Ay, a ver si no me da cáncer de pierna, tesorito, porque se los juro que me dio chorro de sol en esa pierna, nada más ahí. Y lo haz de cuenta que no, yo me fui en pura chancla. Dije, no, dije, yo tengo que ir a rescatar al bebesaurio. Dije, ¿cómo? No sé, dije, yo no sé pelear muy bien. Me voy a enfrentar a la jota esa que se lo quiere quedar. Ah, que porque dice que la jota le decía, es que tú me gustas mucho, hazme el amor y que no sé qué, que le decía la jota y que bebesaurio le decía, no, pues es que no, no puedo, no, porque no, a mí no me gustan así, a mí me gustan las trans y que no sé qué, ándale, que no sé qué, y que bebesaurio le empezó a decir que tenía una novia trans y que no sé qué. En cuando bebesaurio le dijo que tenía una novia trans, el joto le empezó a decir bastantes cosas, le dijo, ah, ya la conozco, ella, y se metía con este y con el otro y que no sé qué, y la jota sin conocerme. Pero le empezó a decir, y como el otro ya andaba todo oído de la mente, pues haz de cuenta que el pelado se prendió y se creyó y se empezó a poner eufórico y a gritar y a decir y a llorar y a... ¡Ay, no! Se puso bien loco, tesoritos, no, hombre. Total que pues ya la jota lo tenía ahí, que se iba a quedar con él y que no sé qué, y que no sé qué tanto, que no lo dejaba venir. Y luego el bebesaurio, pues tampoco no podía manejar en esas condiciones. Y aparte no traía dinero el bebesaurio ya sin comer, tesoritos. Sin dormir, sin nada. Y haz de cuenta que, ay, no, pues ahí voy yo. Y luego cada que me hablaba bebesaurio, ¿por dónde mero vienes? Y bien desesperado, no, aquí apenas voy agarrando la pista, todavía faltan como 300 kilómetros para llegar a Matehuala. Y yo le pisaba al pinche carro, le daba 120, 130, tesoritos, y le daba, y decía, ay, no me vaya a pasar. Y luego de repente veía la aguja de la gasolina, ay, ya se va a acabar la gasolina, y ay, no, y a mí me encanta la gasolina, tenía que bailar la de gasolina para no desesperarme, tesoritos, porque yo iba hasta llorando, se los juro. Yo dije, ay, no, ¿en qué lío se mete bebesaurio? Y dije, no, no, y yo pensando que ya no me quería, y no, sí me quiere. Entonces, haz de cuenta, tesoritos, pues nada, que ya, ya llegué hasta allá, me aventé chorros de horas manejando, llegué hasta donde estaba bebesaurio, no me perdí, y cuando voy viendo que me dijo, yo te voy a esperar en tal lugar, me esperó en la orilla de la carretera, y lo vi así. Dije, ay, viene bien sonriente, bien padre y todo, viene bien contento, me echó mentiras. Nada, cuando se subió al carro venía así,
Pero venía así, todo así, de todo lo que le habían dado, todas las drogas que le habían dado. Entonces, ay, no. Entonces, haz de cuenta que pues ya ahí vamos en el camino, ya el bebesaurio ya iba un poquito más tranquilo, ya regresábamos y todo. Le dije, ay, bebesaurio, hablamos y todo. Ay, no, dice, no, es que yo no te quiero perder. Dice, yo la verdad, yo sí quiero estar bien contigo para toda la vida y que no sé qué. Dice, ya no, ya basta de darnos el tiempo y que no sé qué, total. No, pues ya dijo, maneja tú porque yo no sé. Yo no había dormido, no había comido en todo el camino, tesoritos, porque ni siquiera me quise comprar una coca porque no, ya no traía para la gasolina, tesoritos. Ya se me habían acabado, el dinero que traía se me acabó porque primero le había hecho 400 y luego donde me regresé de Saltillo para acá, ya se fue casi toda la gasolina. Luego le tuve que volver a echar para irme para allá y luego, ay no, total que no había comido nada en todo el día, no había desayunado nada, 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 ni tomado agua, ni refresco, ni nada, por tal de llegar a rescatar al bebesaurio. Y traía un chingo de hambre. No, hombre, pues ya no traía para la gasolina de regreso y traía ya nada más medio tanque. Dije, bebesaurio, ¿cómo le vamos a hacer? No, pues ya bebesaurio le habló a su papá y le dijo, no, papá, préstame, dijo, y mañana empeñamos el estéreo y mi celular y te lo damos y que no sé qué. Y ya el señor dijo, sí, está bien. Ya el señor nos depositó 1,000 pesos para la gasolina. Y ya, tesoritos, no, pues el señor tampoco, pues no tiene, ellos no tienen dinero, tesoritos, no, ay, no. Y yo dije, ay, eso de andar molestando gente, pues somos de familias humildes, que no humildes, sino, o sea, que no tienen tantos recursos. Entonces, haz de cuenta que, ay, no, tesoritos, pues ya veníamos de regreso y todo bien padre. Y lo que nos paran los soldados, tesoritos, ahí casi por San Luis. Nos pararon los soldados, pasando San Luis, creo que pasando San Luis, sí. Entonces nos paran los soldados y como ven a Bebesaurio que venía todo así, dándole así, así y así, así, pues que el soldado dijo, párese ya. No, hombre, tesoritos, nos pararon y luego nos bajaron del carro y empezaron a revisarlo. Y luego me dijeron, ¿qué tiene tu novio? Y luego ya les conté, les dije, no, es que se tomó muchas pastillas que le dieron allá. Le dije, ¿a dónde lo tenían? Y todo, y ya le dije al soldado, y no, hombre, tesoritos, los soldados revisándonos el carro y todo, y no. Y luego me dijeron, dele para atrás, para el carro, para que le dé el rayo láser y que no sé qué, dónde te revisan a ver si traes cosas, ¿verdad? Que no debes en el carro. Y ya de cuenta, tesoritos, no, hombre, ya me regresé. Me pasaron como 3 veces por el rayo ese, no, nada. Y los soldados así, y luego de repente dijeron, le dijeron a Bebesaurio, yo estaba ahí y le dijeron a Bebesaurio, ¿y por qué está temblando usted? Bebesaurio andaba así, le hace. Decía, ¿por qué está temblando usted? Y luego yo le dije, no, no está temblando. Le dije, lo que pasa es que está en modo vibrador. ¿Cómo se apaga esta pinche madre? Yo. Y los soldados no se reían, tesoritos. Dije, ay, no. Dije, ay, no, ¿qué hago? Entonces, haz de cuenta que ya no había ni qué decirle yo a los trailer, a los soldados, tesoritos. Me decían, ¿qué tiene? ¿Está enfermo? ¿Qué? Yo le iba a decir, sí, está tontito, está malito de su cabeza, por eso le hace así. Y haz de cuenta que el bebesario parecía que le había dado la chiripiolca, ay, no. Total que tardamos ahí miles de horas. Total que ya al último nos dejaron ir, nos revisaron el carro hasta decir ya no, como 10, 15 soldados estaban ahí y nomás se nos quedaban viendo. Y cuando yo bien nerviosa, pero yo me reía de los puros nervios y luego me reía de ver a bebesaurio. Ay, no. No, hombre, bebesaurio, así unos gestos bien raros, ¿cierto? No, hombre, total que ya, pues ya salimos de ahí de los soldados y ya le dimos. Y ya cuando le tanteé yo más o menos lo de la gasolina y lo de las casetas, pues ya comimos algo. Ay, yo me devoré la comida, se los juro, me la devoré tan rico. Pero yo dije, yo no voy a andar pidiendo dinero, yo no voy a andar pidiendo, no voy a andar pidiendo. Pero pues Bebesaurio sí le pidió a su papá. Entonces ya, tesoritos, ya todo el camino, pues bien padre. Lo bueno fue que yo venía bien nerviosa, pero como las carreteras de allá están bien señalizadas, pues fue lo bueno que no me perdí, tesoritos, porque si no me hubiera perdido. Y adiós, o sea, adiós Devani, y adiós Bebesaurio, y adiós gasolina, y ay, no, todo. Total que no me perdí porque estaba todo bien señalizado. Y ya, vine a dar a. Ya vine, fui a dar a donde estaba Bebesaurio. De regreso, pues ya Bebesaurio como quiera me iba indicando porque era de noche. Manejé todo el día y luego toda la noche hasta como la 1 de la mañana. Nos dormimos ahí donde nos pararon los soldados, ahí nos dormimos. Y luego ya a las 5 de la mañana me desperté. Ni había dormido casi nada porque me picaron los zancudos.
Y tenía chingo de hambre y luego ya nos vinimos y ya nos regresamos y ya manejé todo el día, tesoritos, todo el día otra vez de regreso, pero ya más calmados. Y pues ya estamos en casa, ya lo tengo ahí. Ahorita ya me vine por las tortillas, pero dije, ay, déjame, voy a grabar el videito y todo bien padre. Y miren, todo me arreglo para venir a las tortillas y todo. Y ya en el monte con bolso y todo, ¿verdad? No, total, que pues ya para que ya estén tranquilos y para la gente que quería que volviéramos yo y Bebesario, bueno, ya no nos vamos a separar, ya estamos juntos, ya volvimos. Ya decidimos que ya no nos vamos a dar ningún tiempo, vamos a estar juntos, le vamos a echar ganas a nuestra relación. Y pues nada, les mando muchos besos. Ay, saludos, tesoritos, para Citla Muñoz, Lupita G, Cristian González, Jessica Guzmán, Yesenia Loera, Daniel Noriega Herrera, Brenda Cruz de Piedras Negras, Cristian Y, Rosa María, Estado de México, Teresa Ruelas, Brenda Free, Solange Medina de Ecuador, Pamela Herrera de Culiacán, Sinaloa, Lulú Salmero, Fanny Mejía, Cecilia Balbuena, Luz María del Rincón, Florida, Tere Vallejo, Rey Flores Saltillo, de Saltillo, José Luis de Querétaro, Iris Castañeda de Juárez, Blanca Isel Wilson, Gabriela Bermúdez, Brenda Ortiz López, San Juan del Río, Guadalupe Pelayo, Dana, Karina Corte, Cruz Cruz, Liz Sainz, Socor Pérez, Marvin Cepeda de Honduras. Ahí quedan los saludos, bye, les mando besos.